Buenas noches, como siempre es un gusto y un placer estar acá en la pantalla de América Tucumán para llevar adelante la información importante y destacada de esta jornada de día lunes, ya dando inicio a esta semana informativa. Guille, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Cecilio, buenas noches a todas las familias tucumanas que eligen nuestra casa para estar al tanto de lo que ha pasado en Tucumán, no solamente en esta jornada de día lunes, sino también vamos a hacer un reconto de lo más destacado del fin de semana. Como siempre, en casa, juntos, en familia y bien informados, para dar inicio buscamos los títulos más destacados. Muerte y heridos en la comisaría primera. Tras una pelea entre dos grupos detenidos de esa dependencia, se produjo el fallecimiento de un reo. Nuevos anuncios económicos de Sergio Massa. El ministro de Economía puso en marcha un nuevo programa para atenuar el impacto de la devaluación. Cayó un árbol por el viento y aplastó a vehículos. El suceso ocurrió en Avenida Roca en horas del mediodía y solo produjo daños materiales. Muy bien, 8 de la noche en punto en todo el país. Así damos inicio a este informativo, como les decía, de día lunes. Hoy también con dos móviles en exteriores, con Daniel Urueña desde el estadio José Fierro, porque juega sí, señor. Atlético como local, hace el debut en su estadio en la Copa de la Liga, recibiendo Instituto. Estaremos obviamente con la previa y con Gabriela Sánchez también en un móvil. Ahí estamos. Vamos a dar una vuelta por la ciudad para dar inicio, esperando que hayan tenido un hermoso fin de semana, sí. Descansando en familia. Ya comenzando esta última semana del mes de agosto, el viernes vamos a recibir al mes de septiembre, cada vez más cerca del fin de este año 2023. El reloj marca 20 horas y un minuto y la temperatura actual es de 17 grados. Bueno, y así está el panorama en la calle. Esta es la zona de Plazoleta Dorrego, una zona muy transitada de la capital tucumana. Nos pueden ver como siempre en YouTube 24 horas. Estamos en www.americatucumán.com. También estamos en Instagram y Facebook, ¿sí? Tal allí cual. Están todas las notas, todo el contenido. Acá cruzan como quieren. Las motos, qué bárbaro, ¿no? Qué poco respeto hay por... Por todo. Por todo, ¿no? Por la seguridad vial, más que nada. Hoy me pasó una situación muy, muy curiosa. Cuénteme. Un vehículo estacionado sobre la senda peatonal, tapando la rampa de discapacitados, estacionado en la acera izquierda de una calle. Me acerqué, le dije, por favor, si podía correr el vehículo y me dijo, no. ¿Por qué? Porque no quiero. Ah, perfecto. Era un joven, aproximadamente 18, 19 años. Excelente. Se acercó aparentemente su padre y le dijo, no, perdón, mil disculpas, y ya lo correrá el vehículo. Bueno. Bueno, por lo menos alguno de los dos tuvo educación o al menos buenos modales para saber cuáles son las leyes de tránsito. Qué juventud, ¿no? Eso. Diga que soy una persona tranquila, ¿no? Porque si no hubiese... Otra persona reacciona de otra manera. Y no, porque a uno le da bronca que no respeten las señalizaciones, que no respete lo que corresponde y aparte que sean atrevidos, porque eso es una falta de respeto. En todo caso, uno dice, bueno, perdón, no me di cuenta y se entiende, no pasa nada, ¿o no? Sí. No pasa nada. La soberbia es... Uno se puede equivocar, uno puede estar distraído, ¿por qué no? Y pasar esas cosas, ¿sí? El cruce... más peligroso que tenemos en la capital es este, Avenida Benjamín Araoz e Irineo Leguizamo, ¿sí? Justo. Si quiere adrenalina, sí, tiene que tener, sí, definitivamente es como un juego de autos chocadores. Sí. Lo cual podemos estar diciéndolo en tonos graciosos, pero sin lugar a dudas, bueno, alguna sí. medida tienen que tomar en este cruce porque es muy, pero muy peligroso para todo tipo de circulación de vehículos, de aquellos que quieren cruzar, es verdaderamente una odisea. Una moto que dobló en U y un auto altísima velocidad que pasaba por esa cuadra. Bueno, muy bien, dicho esto, ya vamos a dar inicio entonces a la información de esta jornada y uno de los temas más importantes y delicados que han sucedido durante el fin de semana fue lo que ha pasado en la comisaría primera en horas de la mañana de ayer cuando... hubo un enfrentamiento entre detenidos en esa dependencia. Recordemos que, a ver, hay tres calabozos con capacidad para 15 personas cada uno, es decir, para 45 personas, y hay el doble de reos en ese lugar, o sea, 90 personas en un lugar para 45. Esto ha derivado, por supuesto, entre tantos inconvenientes que vemos evidenciado durante los últimos tiempos,
una pelea entre dos bandas, lo cual ha terminado con 8 presos que han quedado heridos, uno de ellos mientras fue trasladado a un centro asistencial para poder recibir la atención necesaria debido a las heridas que tenía, ha perdido la vida. Vamos a escuchar la palabra de una de las autoridades de la Fuerza Policial de nuestra provincia intentando explicar lo que a ciencia cierta parece ilógico e irracional, y es cómo pueden convivir en orden y disciplina tantas personas adentro de una dependencia que no está apta. Se produjo una pelea entre dos grupos en el arresto de la comisaría primera. Esto dio como un saldo 8 heridos y 12 detenidos más que fueron reubicados en distintas comisarías, ¿no? Pero los heridos tuvieron que ser trasladados a hospitales, uno de ellos falleció, ¿es así? Sí, cuando ocurren este tipo de situaciones se activa un protocolo, se da intervención de infantería, grupo cero, unidades especiales, ambulancias, bomberos, y en esa circunstancia 8 detenidos, como le había comentado recién, fueron trasladados al hospital Padilla, donde a horas 14:30 se produjo el fallecimiento de uno de ellos, ¿no? ¿Se dieron esta situación, estos enfrentamientos en la comisaría? Bueno, pasa que al tener un arresto con la superpoblación siempre hay disturbios, la convivencia es difícil. ¿Cuántos hay por hoy en ese arresto y cuánto es la capacidad, digamos? Bueno, tenemos más de 90 detenidos ahí en la comisaría primera, están divididos en 3 arrestos, y en el arresto donde se produjo el problema hay más de 50 detenidos alojados. ¿Cuánto la capacidad? Y 15, 20 son la capacidad de cada lugar. ¿Se han dado a conocer que, bueno, los presos tenían muchos elementos cortantes y demás en su poder? ¿Qué se hicieron con estos objetos? Bueno, en primer lugar les comento que esta situación fue comunicada a la Fiscalía, también a la Fiscalía de Homicidios 1, disponiendo ellos que se realicen todas las medidas sumariales correspondientes. Y en cuanto a los elementos, fueron secuestrados, son elementos caseros, digamos, palos que ellos usan como armas, también por ahí el metal que sacan de los secadores, del aragán, como bien lo llaman en las casas, esos son utilizados como armas caseras. ¿Cómo llegaron? Bueno, es muy complicado, yo les comento que hay 1.900 detenidos en las comisarías, está súper poblado y se hace difícil el control. En comisarías tenemos desde 60 hasta 80 y más de 90 en algunas comisarías de la capital alojados, y más allá que se hacen requisas, también se les provee utensilios para que ellos puedan comer, para que puedan limpiar. Entonces, bueno, ahí ellos se proveen de estos elementos. ¿Las pastillas, los blisters y pastillas que también figuran en las fotografías? Sí, bueno, por ahí, como les decía, se hace difícil el control. Hay 2 o 3 guardias por comisaría. Hoy en día tenemos la colaboración de los guardiacárcel, también son 2, 3, 4, depende de la comisaría, que nos están colaborando y están oxigenando un poco la labor del personal policial. Esto da cuenta entonces de la situación carcelaria que vive la provincia, una situación totalmente devastada, con una crisis en el sector de seguridad que parece no tener fin, porque recordemos, no es la primera vez que hay una situación de peligro en la comisaría primera. Recordemos que hubo un intento de motín en su momento, hubo una pelea de mujeres en este lugar que estaban detenidas. Entonces uno se pregunta hasta cuándo y qué falta para terminar por lo menos la cárcel de Benjamín Paz, o por lo menos para llevar a cabo una situación, un paliativo, algo que sea, que brinde una solución. Recordemos que ahora las comisarías no solo están custodiadas por oficiales de la Fuerza de Seguridad, sino también por oficiales del sistema penitenciario. Porque recordemos, insisto en esto, no hay lugar ya en la cárcel de Villa Urquiza. Entonces, hasta el momento, siguen pasando estos temas y parece no haber una solución de fondo. Lo que se ha visto como un problema ya habitual, que es este desborde que hay dentro de las comisarías. Permitime decir que no dejemos pasar por alto también los elementos que veíamos que han encontrado bien, claro, sí, a cada uno de los presos dentro de este lugar, que deduzco yo que nada tiene que ver con la capacidad que tienen, sino cuál es el control que están teniendo ahí adentro para que estas personas privadas de la libertad puedan tener todos estos elementos, que sin lugar a dudas es de altísimo riesgo para el lugar donde están, más sabiendo que tienen poco control de esta situación. Deficiencias varias, por doquier diría yo, y pocos funcionarios que pueden dar una respuesta eficiente es lo que queda evidenciado todo el tiempo.
Muy bien, vamos a hablar de otro hecho de sangre que sucedió durante el fin de semana en la localidad de Lastenia. Según el informe del Ministerio Público Fiscal, este hecho, bueno, sucedió con respecto a un joven identificado como Emanuel Luna, de unos 26 años, que fue asesinado el día de ayer en la localidad de Lastenia, en plena calle al frente de su casa, situada en la calle Araujo al 700. La víctima recibió al menos un disparo en la cabeza y perdió la vida cuando era trasladada de urgencia al Hospital del Este. Otro masculino, familiar suyo, resultó herido de bala en una de sus manos y se encuentra internado en el centro de salud. Tomó actuación en este hecho la Unidad Fiscal de Homicidios 1, que fue obviamente dirigida por el fiscal Ignacio López Bustos, quien ordenó que a la escena del crimen asistieran el coordinador de la Fiscalía, Luis Macedo, y el funcionario judicial, Juan Manuel Vilardi. Según las primeras averiguaciones, Luna habría participado de una gresca entre dos grupos en un local bailable de esta zona. La policía intervino y logró dispersar este inconveniente. Sin embargo, una pareja que estuvo en la pelea fue a buscar a una mujer y los tres juntos en dos motos arribaron cerca de las 6:30 de la madrugada a donde estaba la víctima y frente a su casa, ubicada a pocas cuadras de este local bailable. Allí, aparentemente, uno de los aprehendidos sacó un arma de fuego y le efectuó un disparo en la cabeza. El cuerpo fue trasladado finalmente a la morgue, donde le realizaron la autopsia, y en tanto que en el día de hoy estaba prevista también una audiencia donde se va a llevar a cabo la imputación a los sospechosos. Entonces, reiteramos, un nuevo crimen en Tucumán, esta vez en la localidad de Lastenia. Situación que vivimos en nuestra provincia y dan cuenta de la inseguridad que atraviesa nuestra provincia. A la espera entonces de que pueda esclarecerse y tener más datos sobre esta situación. Son varios los crímenes que las investigaciones están abiertas y todavía no tenemos novedades. Vamos a esperar entonces que el fiscal dé curso a cada uno de los datos y aportes que puedan llevar a dilucidar qué es lo que ha sucedido. Bueno, muy bien, ahora vamos a cambiar completamente de tema. Recordemos que se han llevado a cabo las elecciones de PASO en nuestra provincia. Fue la última vez que Mansur habló con la prensa, o por lo menos que se refirió a ciertas cuestiones. Hoy habló, luego de una visita a un CAPS en Villa Amalia, y habló sobre las medidas económicas anunciadas ayer. Vamos a escuchar entonces qué decía el primer mandatario en sus últimos días de gestión a cargo de la gobernación en Tucumán. Creo que son las medidas acertadas para, como bien lo dijo él, ¿no?, cuidar a las familias argentinas y sobre todo a las familias más vulnerables. Créanme que valoramos mucho el esfuerzo que está haciendo Sergio para poder seguir adelante. Hemos visto una negociación con el fondo dentro de lo posible, la mejor, y esto tiene que continuar. Por eso yo lo dije, nosotros vamos a acompañar a Sergio Massa para que siga adelante. Yo lo dije públicamente, lo vuelvo a decir. Nuestro espacio político va a trabajar para que Sergio Massa sea el presidente de la nación, porque creemos que tiene las condiciones, tiene las cualidades, se hizo cargo en un contexto muy difícil, muy complejo, y bueno, y hay que ayudar para que le vaya bien a la Argentina, ¿no? Continuamos ahora con más información y tiene que ver con estas medidas económicas. En la próxima nota vamos a escuchar la palabra de uno de los dos especialistas a los cuales hemos consultado en el día de hoy, quien fundamentalmente va a comentarnos acerca de los ítems a los cuales apuntan estas nuevas medidas económicas anunciadas en la jornada de hoy por el ministro de Economía, Sergio Massa, que apuntan, por supuesto, a poder dar de alguna manera tranquilidad o algo de estabilidad a la gente en torno a la devaluación que hemos sufrido después de las elecciones. Tiende la medida a compensar los efectos de la devaluación y el aumento de precio. Y en ese sentido está, por un lado, un bono para los jubilados y pensionados de 37 mil pesos, empleados públicos o privados públicos nacionales, 30 mil pesos, para monotributistas, para las economías regionales que tengan, digamos, tipo agroindustria, el vino, por ejemplo. Y después tiene digamos, para el campo un mix. En vez de liquidar la soja, digamos, pendiente que está todavía en el campo, a dólar oficial, hay un mix 75% dólar oficial y 25% a dólar paralelo. Todos los sectores se van a ver beneficiados, en gran medida, estamos hablando de casi 10 millones de personas que agrupa y que serían los beneficiarios directos. ¿De dónde va a salir este dinero?
A ver, hay algunos que tienen un costo fiscal que es la no recaudación, por ejemplo, no recaudar la cotización tributaria del monotributo. Por otro lado, obviamente, el egreso del pago del bono va a salir de emisión monetaria, lo mismo que el bono a los empleados, que hay que resaltar que los bonos a los empleados es a cuenta de paritaria, es decir, que en el momento dado se va a recuperar esa plata. De emisión monetaria es lo más probable, porque no hay reservas en ese sentido. Estamos próximos a las elecciones del mes de octubre. ¿Se ve estas medidas como una acción política? A ver, más que acción política, tienden a compensar los efectos de la devaluación y el aumento de precios. Siempre pasa lo mismo, la devaluación compensada. Sí, algunos hablan de plan platita. Bueno, el oficialismo en el 2021 perdió con el plan platita. O sea que no, yo creo que busca, y además que no se caiga la actividad. Fíjese que el motor del consumo del PBI, es el consumo, que representa casi el 70%, cayó un 16% aproximadamente. Entonces estas medidas también tienden a sostener un poco la actividad y que no entremos en un estancamiento mucho más profundo del que tenemos. Vamos a seguir hablando sobre el anuncio de las medidas económicas que dispuso el ministro de Economía, Sergio Massa, en el día de ayer, y a escuchar otra mirada, otro panorama, otra convicción con respecto a las consecuencias que puede deparar con respecto al futuro económico del país. Expectativas después de que se anunció respecto del Fondo Monetario de que iban a entregar 7.500 millones que Argentina venía negociando. A partir de allí el gobierno empezó a centrarse en todo lo que tiene que ver con tratar de poder mitigar los efectos que ha producido la devaluación de hace exactamente 14 días, porque ha tenido un traslado casi inmediato a los precios y por lo tanto el gobierno ha implementado en el día de ayer algunas medidas que tienen que ver fundamentalmente con tratar de evitar un enfriamiento en el consumo y tratar de también aliviar algo lo que viene en materia inflacionaria. Eso es lo que buscan las medidas en términos generales, ¿no? De todas estas medidas, digo, ¿cuál es el que va a tener mayor impacto quizás en el ciudadano común? Bueno, hay medidas donde uno puede mirar básicamente lo que tiene que ver, por ejemplo, con tarjeta alimentar para jubilados, bonos para empleados públicos y empleados privados, lo que tiene que ver con monotributistas para las primeras categorías que van a poder por 6 meses no pagar la parte impositiva. Hay medidas que tienen que ver con ayudar a la pequeña y mediana empresa precisamente a pagar estos bonos en algunos casos, y las medidas, como le digo, van en dirección a tratar de activar el consumo, a reactivar el consumo. La contracara de todo esto, lamentablemente, es que Argentina ya está en 2 dígitos inflacionarios y con estas medidas, lamentablemente, va a volcarse cada vez esto de volcar más plata a la calle, casi 700 mil millones de pesos estamos hablando, que implica emisión de dinero. Esto se va a volcar, lamentablemente, a los precios. Entonces, en poco tiempo me parece que se va a diluir todo este efecto de que estamos comentando. Bueno, muy bien, es momento de tomar contacto en exteriores con Gabriela Sánchez. Vamos a recibirla a Gaby, junto a ella vamos a comentar la situación que están atravesando muchos papás desesperados en torno también a cuestiones que tienen que ver con salud, especialmente con los niños, pero también los adultos lo padecen. Gaby, buenas noches. Muy buenas noches, chicos. Buen comienzo de semana. Y sin duda, una problemática que ha comenzado hace años. Mucho más la situación en el área de discapacidad, sobre todo cuando el gobierno nacional anuncia recortes en este sentido. Nosotros vamos a hablar en este caso con Mónica Rodríguez, quien es referente sin duda del grupo A Su Lado, porque bueno, ustedes están con este dolor de cabeza desde hace mucho tiempo y vos me decías, venimos presentando amparos a la justicia y hasta el momento no hay ningún preocupación. ¿Qué tal? Buenas noches. No, la verdad que no había.
maestra integradora, que nosotros la entendemos, al acompaña al chico, también, digamos, nos dejan en la mitad del año, en cualquier momento del año lo dejan al chico porque la obra social no le paga, porque tiene muchos retrasos. Hay muchas cosas que yo las comprendo como mamá porque ellas también tienen que vivir, ¿no? Pero no se piensa en el chico, que es el más perjudicado. Los acompañantes terapéuticos están haciendo ahora de maestro integrador adentro del aula, también nos dejan en cualquier momento del año. Entonces salir a buscar acompañante terapéutico es muy difícil. También los entiendo porque las obras sociales le pagan muy poquito. ¿Qué está pasando justamente? Porque ustedes me decían de que muchas veces presentan medidas de amparo para que la justicia pueda interceder en este sentido. No hay respuesta por parte de la justicia y por otro lado las obras sociales que no atienden realmente estos pedidos. No, las obras sociales tienen retraso en el pago, retraso en los medicamentos. No puede ser que nosotros como grupo tengamos que hacer como una farmacia solidaria dentro del grupo y entre las mamás pasarnos medicación, eso no está bueno. O pañales, que no los cubren a los pañales. Son chicos grandes a veces que no se les ha podido sacar pañales y no lo están cubriendo. Es mucho el gasto de las madres, mucho el estrés que se porta. Los chicos muchas veces van acompañados con un trastorno del sueño, entonces la familia lleva 2 días sin dormir, más este, digamos, estrés extra que sufre la familia. Eso pasa en la niñez y en la adultez, bueno, ¿para qué hablar, digamos? Vos me decías que en tu caso en particular muchas veces te tenés que hacer cargo de las propias terapias de tu hijo, que incluso de manera, cuando no reconocen la obra social, tiene un costo altísimo. Muchos chicos tienen que estar en casa sin su terapia, sin su tratamiento. Tenemos muchos adolescentes en la casa porque no hay centro, no hay institución que pueda contenerlos. Las dos instituciones que están abocadas al autismo no dan abasto, no tienen lista. Es que ante las crisis no lo saben manejar, entonces piden acompañante terapéutico. Vamos a un acompañante terapéutico, no hay. No hay, prácticamente están ya todos... ¿Quién responde la superintendencia en este sentido cuando ustedes también hacen este planteo? No, bueno, no. No, directamente hacen la vista gorda y entonces como hacen la vista gorda y pasa el tiempo tenemos que ir a los amparos y más, desembolsillar más de los papás y más plata y más plata. Los acompañantes terapéuticos para retenerlos se les paga particular. Porque... Lo que implica un costo altísimo. Y si vamos sumando acompañante terapéutico, fonoaudióloga, que siempre puede recibir la obra social, pero algo extra hay que pagar, psicóloga, algo extra hay que pagar, maestra integradora, y bueno, entonces uno ya no da más. Ahora, desde el gobierno de la provincia y desde el área de discapacidad, digo, ¿se han acercado para interiorizarse acerca de la situación que están atravesando muchos papás? La verdad, verdad, es mi gran lucha. O sea, lo que yo he pretendido siempre, los chicos tienen un lugar al frente de la plaza de Barrio Jardines y lugares para los chicos con adultos. Nosotros hemos pedido adolescencia y juventud, no hemos pedido que se haga diagnóstico, porque hay muchos lugares que están haciendo diagnóstico. Nosotros pedimos talleres ocupacionales y transición a la vida adulta. Y nos han dicho, bueno, a medida que pasen los años, a medida que pasen los años, a ellos también se les van los años. Entonces ese lugar no los va a contener. Tenemos chicos de 26 años, de 25, intentos de suicidio, depresión. Y esto conlleva a las mamás también a tener, digamos, ataques de pánico, ataques de ansiedad, están medicadas. La verdad, sinceramente, y queriéndole poner optimismo a esto, yo no veo nada bueno por ahora. ¿Qué se le pide entonces a quienes pueden interceder en este sentido? Yo le pido que el lugar ese que la caja ha donado para los adolescentes y para los jóvenes sea otorgado para ellos. Nosotros no queremos más estimulación temprana, eso a los chicos no les sirve. Nosotros queremos que el colectivo este de la adolescencia y la juventud sean chicos que se sientan, que estén ocupados, que no estén, digamos, en la casa, encerrados, autolesionándose o lesionando a la hermanita, a la mamá, porque eso es lo que logra el tiempo vacío de ellos, que ellos tengan crisis tras crisis tras crisis, y es una pena. Mónica, muchísimas gracias. No, a ustedes por el espacio. Muchas gracias.
Bien, ustedes han escuchado a Mónica Rodríguez, que es una referente del grupo A Su Lado. Ustedes han escuchado atentamente cómo lidian día a día con las distintas instituciones, ¿no? Estamos hablando del Poder Ejecutivo de la provincia desde el área de discapacidad, la superintendencia también, las obras sociales y las tantas medidas de amparo que hasta el momento no han sido respondidas. Y aquí surge lo más grave en esta situación que ustedes han escuchado de Mónica. Los chicos no tienen tratamiento, el costo por particular obviamente implica un valor económico significativo para una familia, mientras tanto estos chicos no están teniendo el tratamiento que corresponde, ¿no? Bueno, muy bien, Gaby, el mismo problema que tienen hace años, ¿no? Y que parece no tener solución, lo que explicaba tal cual la entrevistada, ante esta situación que parece que no tiene fin ni solución, ¿no? Y, como siempre, las obras sociales, las prepagas, hacen lo que quieren. Y entendiendo que es también una necesidad por cuestiones de salud, lo cual lo agrava muchísimo más. Esperemos, Gaby, que este contacto con la visibilización de este tema haga recapacitar, pero sobre todo tomar las medidas pertinentes para poder brindar finalmente una solución definitiva y que se encarrile este tema y poder solucionarlo lo antes posible. Gracias. Buenas noches, chicos. Hasta mañana. Muy bien, Gaby Sánchez, desde Exteriores, momento de seguir con más información. Qué viento el de hoy, ¿no? Terrible. Tremendo. Viento, ¿sí? Estaba anunciado igualmente, ¿no? Sí, y ha afectado a 10 provincias, pero te voy a contar más datos sobre esto y una consecuencia que ha tenido en nuestra provincia, porque los vientos fuertes volvieron a azotar a parte del país este lunes y esta situación derivó en que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una alerta por este fenómeno para la zona de 11 provincias. En este contexto regía este lunes una alerta amarilla por parte del sur de la provincia de Buenos Aires y el este de La Pampa, otro en Río Negro y Chubut y en áreas cercanas a la costa, también en las localidades y provincias de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba y San Luis. El aviso que rigió para cada uno de estos lugares alertó que en el área de la cordillera, por ejemplo, se esperaban vientos del sector oeste con velocidad entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 120 kilómetros por hora. Vamos a trasladarnos ahora a Tucumán para saber qué es lo que ha pasado, porque ante esto, un árbol cayó sobre Avenida Roca al 1600, al sur de la provincia de San Miguel de Tucumán, e impactó sobre dos vehículos que transitaban por la zona. El ejemplar cedió y cayó encima de un camión y una camioneta Ford EcoSport, causando daños materiales en ambos vehículos. El tránsito por esta situación permaneció cortado en el lugar y no se reportaron heridos por este hecho, lo cual, sin lugar a dudas, es un gran alivio. Bueno, vemos las imágenes que captaron las personas que estaban en ese lugar. Pudo haber sido una tragedia, ¿no? Un ejemplar muy, pero muy grande que cayó sobre esta camioneta, que por suerte no había nadie en las plazas traseras, y sobre este camión que de alguna manera soportó, ¿no? Sí. El peso, o por lo menos lo que se vio ahí. ¿Sí? Por suerte no hubo que lamentar víctimas, solo daños materiales. Muy bien, vamos a seguir con más información y con respecto a lo que es la quema de pastizales, de cañaverales, una práctica que parece no tener fin en nuestra provincia y que el viento también no ayuda, ¿no? El director de Defensa Civil en la próxima nota va a darnos más información sobre esta situación que sin lugar a dudas preocupa y afecta mucho, al menos en nuestro territorio. Se torna por momentos y en muchos días una situación incontrolable. Los llamados al 911 en pedido de auxilio desesperado son cada vez más constantes. Estamos en plena época, la estación seca, donde se genera todas las condiciones para que tengamos los incendios. Bueno, recibimos estos incendios de parte de la gente o de algún gobierno local, comuna, municipio, las 24 horas, ¿no es cierto?, digamos, a través del 103, y inmediatamente trabajamos con las respuestas. Si es lugares cercanos, digamos, a nuestra base, tenemos una base nosotros en la zona del predio ferial, acudimos nuestros brigadistas, como pasado todos los días, está pasando incluso el fin de semana, porque son las condiciones que se están dando. Y por supuesto tenemos también todo lo que es el sistema de bomberos voluntarios, que tenemos 20 cuarteles operativos en toda la provincia, donde en cada jurisdicción ellos responden para el tipo de incendio. Esos son los incendios, sobre todo en zonas llanuras,
los incendios de cañaverales, lo que es caña en pie o caña o lo que es el rastrojo, y también zona de pastizal. Y después tenemos otros incendios que son un poquito más complejos para el abordaje, que son los de alta montaña, donde es muy difícil acceso, que también ha habido eventos este fin de semana, que por suerte lo han podido controlar desde localmente, desde las comunidades. Estamos hablando de los incendios en San José de Chasquivil, como tenía el día sábado, ellos han podido controlar a los vecinos. Había un pedido a Defensa Civil, a la brigada, pero ya estábamos listos para abordar el transporte que nos lleven y lograron controlar. En este sentido, ¿Defensa Civil brinda capacitaciones a comunas y municipios para que ellos controlen estos incendios? Claro, nosotros tenemos un área que es Departamento de Promoción, Capacitación y Difusión, y a través de ello damos charlas, capacitación, concientización sobre varios temas y sobre todo en esta época el tema de la prevención de incendios forestales. Bueno, muy bien, momento del deporte acá en la pantalla de América Tucumán, lo habíamos anunciado, vamos a tomar contacto con nuestro compañero Daniel Urueña. Hoy juega Atlético, recibe Instituto en el José Fierro. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo te va? Buenas noches, Guille, el gusto saludarte. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Todo bien, Dani, todo bien, Dani. ¿Qué tal los festejos de cumple? Se lo ve bien, ¿eh? Bien, bien, una noche muy linda, muy larga. Con amigos, algunos que no fueron. Con la familia también. También, por supuesto, ahí con Guille, su novio. Muy linda noche. Bueno, Dani, ¿cómo está la noche ahora que Atlético debuta como local en la Copa de la Liga Profesional? Mirá, ¿cómo está la noche así? Mirá cómo están las nuevas vallas acá para el ingreso. Vamos a ver por qué han dispuesto esto, ¿no? Porque se quita un espacio importante. Acá está el estacionamiento, para allá está la ambulancia. A lo mejor se quiso delimitar eso. Así que bueno, con algunas innovaciones acá para ingresar al estadio, para ver Atlético con Instituto. A ver, vamos avanzando un poco. ¿Me estás recibiendo bien, Cecilio? Sí, Dani, perfecto. ¿Esas vallas son para la prensa o es para el público en general? No, para todo el mundo. Todo el mundo tiene que dar la vuelta, ya te voy a mostrar. Bien. ¿Cómo está el pasillo? ¿Ves? Por acá viene la gente. Para todo mundo, ¿eh? Todo mundo ingresa por acá para subir a la zona de plateas. Mira vos, ¿cómo esa va? Disposición nueva. Permiso. Bueno, a ver, te muestro un poco más aquí. La zona de la platea de Atlético Tucumán. ¿Cómo está? Pasamos un poquito. Donde lentamente ya se está preparando todo para que salgan los jugadores a realizar los trabajos precompetitivos. Y justo que venimos nosotros comienza la voz del estadio. Pero bueno, Lampa, ¿qué te parece si escuchamos a los técnicos hablando de Maestro Pucci y de lo que puede ser este partido? Bueno, muy bien, vamos a escuchar adelante a Fabio Orsi y a Sergio Gómez, que hablaron en la previa de este partido. Técnicos, así que han tenido una gran predisposición ellos en tratar de meterse rápido en el grupo y una gran predisposición en el grupo de aceptarlo. Con respecto a lo de Maestro Puig, nosotros no tenemos nada. Obviamente es un jugador que nos interesa que se quede. Pero insisto, nosotros somos empleados del club y nada más que eso. Hemos estado atrás de él con respecto a cómo estaba, porque él estuvo en Rosario con fiebre, de hecho que no fue al banco, pero prácticamente no estaba en consideración para entrar porque estuvo, no sé si un virus o algo parecido, y hasta mitad de semana de esta semana le costó recuperarse. Ahora hace dos o tres días, que en realidad 48 horas, que está entrenando en forma normal. Lo único que estuvimos al tanto de esa situación con el cuerpo médico para que esté de la mejor condición física posible. Las claves siempre van a estar en cómo estemos nosotros. Depende de cómo estemos, de lo fino que estemos, podemos hacer el partido fácil o difícil, siempre va a depender de nosotros. Y eso está bien, vamos a jugar contra un muy buen equipo, con un entrenador que conocemos bien. Entonces hay que tomar las precauciones. Entendemos que estamos en casa y que obviamente tenemos que hacer que los tres puntos se puedan quedar en casa. Y después con respecto a Mancioli,
ojalá que termine el torneo y siga en ser. Igual no lo veo tan determinante. O sea, yo lo que veo de Tomás es que está en un muy buen momento, como trata de estar el equipo todo el tiempo. Bueno, muy bien, escuchamos a Fabio Orsi, Sergio Gómez, sobre todo Gómez hablando de lo que es la, el presente que tiene Marchiori, también Orsi habló de Maestro Puig. Hoy, Dani, ya con el regreso de Bianchi y de Ortiz en el 11 titular, seguramente. Sí, está todo Ortiz de la Fuente, pero bueno, se va a inclinar por el ex Rosario Central. Vuelve Bianchi, después de la fecha de suspensión, se fue Cabral Lampa a préstamo sin cargo y sin opción para Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y algo antes de que me olvide de acá, le manda saludos a su amigo Esteban. Qué grande acá de Atlético Tucumán. Tiene su puesto ahí donde vende golosinas, generalmente en la cancha de Atlético. Sí, si no me equivoco es ese. Ahí está Esteban. Ahí está el saludo entonces. ¿Quedó debiendo Lampazón acá? ¿Cómo? ¿Cuánto debe Lampa acá? Cecilio, acordate del praliné y del maní, ¿no? Tengo cuenta corriente ahí. Quedó debiendo Lampa. No. Gracias, ahí está. Bueno, gran la amigo complicidad Esteban. De los chicos. ¿Qué te parece, Lampa, si abordamos a Martín? Bueno, ya que te tenemos ahí, Dani, contanos un poco. Estuviste en la cancha, viste al Santo que ganó. Ganó San Martín. Vamos a las imágenes entonces de lo ocurrido en la presentación del Santo del pasado sábado. Le ganó 2-0 a Flandria, Lampa y atento Guille también, que perdió Almirante Brown con el Deportivo Morón. Y San Martín descuenta con un equipo de arriba, lo tiene que enfrentar y que todavía tiene que quedar libre. Así que un buen triunfo de San Martín, se vio un rendimiento aceptable. Tampoco tenía gran cosa en el frente, ¿no, Lampa? Pero bueno, lo importante era ganar y no complicarse. Abrió la cuenta Vanegas con un golpe de cabeza ya en un córner anterior. Había llegado a posición de definición, pero el cabezazo se le fue afuera. Acá logró conectar un cabezazo potente, dejó parado al arquero Perafán y San Martín marcaba el primer tanto en este sábado por la noche. No corrió riesgos, una jugada de Ciccolini antes del gol que pedían penal. Si el árbitro hubiera optado por amonestarla un ratito después, lo hubiera expulsado porque protagonizó una jugada de una infracción con Camacho, con el lateral izquierdo de Flandria. Pero de todos modos ha logrado el Santo una victoria tranquila, sólida, no descolló, pero se vio un mejor San Martín que otros partidos. Buen partido de Abregón, muy bien Ciccolini, sobre todo en el primer tiempo. Denis con la voluntad que lo caracteriza y que después tuvo premio sobre el final del partido, tras una jugada de Verón que ingresó al área desde el sector izquierdo, pateó al arco y la pelota rebotó en la mano de un jugador de Flandria, sin dudar, claro penal, que después transformó en gol Denis. Así que San Martín logró una tranquila victoria que le permite seguir expectante ahí entre los primeros puestos, pero Lampa a no descuidarse porque no hay que resignar más puntos. Única con respecto a lo que ha sido el triunfo de San Martín, justo cuando hablaba salían todos los goles, así que salió perfecto. Bueno, Dani, entonces el partido con el decano con Instituto, 21-30. 21-30 y para completarlo en San Martín, el domingo a las 15:10, frente a Alvarado en Mar del Plata, ya seguramente puede volver. Busca al equipo titular. El sábado jugó Procop y Abregú en el medio con Ciccolini, con algunas variantes que ensayó el técnico de San Martín Frontini. Bueno, muy bien, Dani, te despedimos, te dejamos que vayas a la cabina. Recordemos que juega el decano 21-30, transmisión de Más Deportes, ¿sí? Y mañana vamos a estar con todo el material ahí, ¿eh? Sí, un abrazo, Lampa, un beso para Guille y un saludo a los compañeros. Muy bien, Daniel Urueña desde el Estadio José Fierro con lo que es la previa del decano que juega 21-30 frente a Instituto de Córdoba. Momento de continuar ahora con más información. Nos trasladamos hacia el ámbito policial para comentarles sobre avances que hay en Postriz. Ustedes recordarán a este joven de Estación Arauz, el cual habría desaparecido durante más de una semana. Finalmente hallaron su cuerpo y se siguen dos líneas de investigación con dos personas que ya se encuentran también detenidas, las cuales tendrían suficientes pruebas para corroborarse que estarían involucradas en este crimen que todavía no puede dilucidarse.
La Dirección de Investigaciones, a cargo del comisario general Jorge Dip, se encuentra realizando 5 medidas de allanamiento requerida a la Fiscalía de Homicidio 1, a cargo del doctor López Bustos. Es así que en la fecha, bueno, la policía continúa trabajando a raíz del hallazgo del cuerpo del señor Ostriz, producido el 20 de pasado de agosto. Como resultado de estas medidas, hay 2 personas, un varón y una mujer, que se encuentran en estos momentos detenidas y serán puestos a disposición de la Fiscalía, ya que existen suficientes elementos que hacen sostener la participación de estas personas, ¿verdad? Como así también se está procediendo al secuestro de una camioneta, arma de fuego, municiones y elementos tecnológicos. Si bien recordamos, en esta causa que se trabajó, bueno, en este hecho lamentable donde perdió la vida el señor Ostriz, que fue hallado el 20 de agosto, ya se encuentran 4 personas también detenidas, y también hubo anteriormente secuestros de elementos de interés que ya fueron arrimados a la Fiscalía, los cuales serán analizados y se verá la participación de estas personas en este hecho, ¿verdad? Llegaron los verdaderos preciazos del mes a Comodín. Del 25 al 31 de agosto, para estoquearte de verdad, con imperdibles ofertas y descuentos especiales que tenemos para vos. Vení a Supermercados Comodín o comprando online en comodinencasa.com.ar. En Super, anclamos los precios. Contrata internet más televisión HD y llévate gratis HBO Pack más HBO Max más Paramount Plus más Universal Plus. Además, disfruta todos tus contenidos en Mio.tv, la plataforma streaming de Super. Llama ahora al 0810-222-2323 y no dejes escapar a los precios anclados de Super. Si te digo que podés abrir tu cuenta 100% online y gratis, ¿qué cara pones? ¿Y que podés pedir online una tarjeta de crédito con un montón de beneficios? Todos ellos ya tienen su cuenta. Hacete cliente y mostrá tu sonrisa. Pensá en Macro. Abrí tu cuenta en macro.com.ar. Tucumán produce más energía que la que consume. Producimos 1.400, 1.500 y en momentos pico solamente consumimos 800 megas. Tucumán es exportador de energía. Hemos empezado a hacer obras importantes. Eso va a abastecer todo lo que es el norte de San Miguel de Tucumán. Localidades como Tranca, como parte de Tafí Viejo, como parte de Los Nogales, del Manantial, de San Pablo. Se está terminando de construir otra subestación en Alto Verde. Eso va a abastecer a Aguilares, Concepción, y se acaba de licitar una de las obras más importantes, que es la doble terna del Bracho Villa Quintero, una de las inversiones más importantes en la provincia de Tucumán en materia energética, una solución definitiva para que podamos dar la provisión no solo a los domicilios de los vecinos, sino también a las industrias, dando la factibilidad energética que realmente necesiten. Bio Balance, la hace seco, probala. Es tan fresca y tan liviana, es agua saborizada. Bio Balance, ¿qué esperas? Anda, probala. Y si juntas 2 tapitas, te llevas una seco por casi nada. Con 2 tapitas de Bio Balance, llévate una seco de 3 litros por solo 200 pesos. Lo bueno se comparte. Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ciudad de todos. El año no está perdido. Inscribite en agosto y comenzá a estudiar en la Universidad de San Pablo T. A distancia, profesorado universitario en formación pedagógica, profesorado en nivel inicial, ciencia política o la tecnicatura de administración en farmacia. Inscripciones San Martín 435 o en www.uspt.edu.ar. Universidad de San Pablo T. Distinta como vos. Fama y ya corre 2023.
La gran competencia deportiva de la ciudad en Parque Temático Histórico de Famaillá. Dos distancias, 10K con chip y trofeos por categoría. 4K, participativa para caminar, trotar o correr para toda la familia. Medallas finisher para todos los participantes y además con tu inscripción, la remera oficial del evento. Hidratación, frutas, show en vivo e importantes sorteos. ¡Inscribite ya! 27 de agosto a las 15 horas. Organiza Municipalidad de Famaillá, Dr. José Orellana. Invitan Sandra Mendoza, senadora nacional. Enrique Orellana, legislador. Ministerio de Turismo y Deportes, Gobierno de Tucumán. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menús artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087 o haz tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta mega estructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. De cobro mi sueldo en Macro. Si sos empleado público y cobras tu sueldo con nosotros, disfruta de beneficios exclusivos. Todos los miércoles tienes hasta un 40% de ahorro en supermercados adheridos con tu tarjeta de crédito Visa Macro. Y con Modo, los beneficios se multiplican. Sonreí, pensá en grande, pensá en Macro. Bueno, muy bien, estamos de vuelta acá en la pantalla de América Tucumán para brindar más información. Recordemos que la semana pasada el senador Pablo Yedlin fue noticia porque se robaron una camioneta que pertenece a la provincia, que la tenía aparentemente un chofer que disponía de este vehículo oficial y que fue noticia principalmente, a ver, primero por el robo, por una situación de inseguridad que ha sucedido y también porque un senador nacional en teoría no debería disponer de un vehículo oficial de la provincia. Vamos a ver qué es lo que dice. Ustedes van a escucharlo por sus propias palabras. La explicación que va a dar para dejar de alguna manera tranquilo o intentar mostrar cuál es la realidad es que no es la única camioneta que se roban en Tucumán. Contándolo con una naturalidad que a veces hasta espanta. La camioneta que se robó es una camioneta. La camioneta que se robó es una camioneta oficial, pero no es una camioneta mía de ninguna manera y que sí parte de la prensa o yo alguna vez también pedí a la Secretaría General de Gobernación la he usado. Pero bueno, hay acá un aprovechamiento político de este hecho que me parece es un hecho delictivo grave, no es la única camioneta que se roba en Tucumán, así que lo importante es que la policía investigue y encontremos a los culpables. Bueno, así hablaba Pablo Yedlin, que fue ministro de Salud, legislador, diputado, senador, candidato a intendente en su momento, ahora es legislador electo. Bueno, no viene al caso eso, ¿no? Pero digo, ¿por qué? A ver, debería haber un control en esto, ¿no? ¿Por qué los políticos disponen de vehículos que no pagan ni combustible, que tienen choferes? ¿Por qué? ¿Por qué tienen choferes? ¿Qué privilegio tienen? Ninguno. Un senador, un legislador, un diputado, ¿por qué? Un ministro. Aparte ¿en calidad estamos de qué? De político. Y nada más. Y es lo único que los avala. Aparte tenemos que tener en cuenta también que en el caso de usarse debería ser solamente para actividades que tienen que ver con
lo político. Claro. Que también tenemos que tener en cuenta que excede los actos que se organizan para hacer política de campaña, que es algo totalmente diferente a la agenda que se lleva en el día a día de lo que deberían ser los funcionarios. No entiendo si esta camioneta trasladaba a su puesto actual de trabajo al senador en Buenos Aires. Imagino que no, porque también para eso tienen los boletos de avión que también están cubiertos. Es raro, y lo más raro es que no tienen vergüenza. No tienen vergüenza de decir, no, bueno, no es la única camioneta que se robaron en Tucumán, hay que investigarlo. Es la única explicación que lamentablemente ha tenido un senador nacional, un representante del pueblo que ha sido elegido por nosotros y pretende que los tucumanos sigan eligiéndolo mucho más. Bueno, desde la Secretaría General de la Gobernación, a quien pertenece esta camioneta, esgrimieron y hablaron justificando de que están a disposición de senadores y diputados y de ministros cuando lo soliciten. ¿Por qué? No sé. ¿Sí? Se mal acostumbraron porque los 12 años de gobernación de Alperovich hacían lo que querían y usaban vehículos oficiales y tenían choferes que los buscaban desde las puertas de su casa hasta el supermercado, no sé, hasta donde quieran, ¿no? Porque hacían lo que querían. Y algunos se mal acostumbraron y siguen haciéndolo, ¿no? Evidentemente. No sé hasta cuándo. Evidentemente sí, y no nos queda más que entenderlo de esta forma, con el sentido común del pueblo tucumano, porque tampoco dan una explicación que sea validera para entender qué es lo que ha sucedido. Entonces, lo que tenemos que ya saber es que hay gente que está en el poder y se aprovecha de esto sin necesidad alguna. ¿A dónde nos van a llevar si estas son las actitudes que tienen en cosas cotidianas y comunes? Es muy penoso. Muy bien, habló el legislador José María Canelada con respecto a esta situación. Presentó un proyecto de ley en la legislatura para que haya un control sobre el uso de los vehículos oficiales. El último proyecto que he presentado tiene que ver con la creación de un registro y regular, especialmente esto, reglamentar el uso de los vehículos oficiales. La verdad que nos ha dado una profunda vergüenza cuando nos enteramos que el senador Yedlin usa una camioneta que pagan los tucumanos, ¿no? El gobierno de Tucumán, que encima se la han robado. Entonces, la verdad que, así como en su momento, peleamos para que los aviones sanitarios no fueran el taxi del gobernador de turno, sino que se usaran para las personas que tienen un problema de salud, cuando hubiera vidas en juego, que siempre estuvieran disponibles para eso. Bueno, ahora parece que lo obvio hay que regularlo por ley. Los vehículos oficiales no pueden ser para que el gobierno de Tucumán lo use con sus amigos. La verdad que, insisto, nos da mucha vergüenza, nos da bronca, estamos en una situación de una profunda crisis económica, la verdad que el senador nacional no puede pagarse el vehículo que usa, nos parece descabellado, pero bueno, hay un proyecto de ley presentado, queremos que los vehículos oficiales se usen solo para actividades oficiales, de funcionarios provinciales, en horarios laborales, que estén debidamente identificados para que nadie se pueda confundir y de golpe meterlo en el garaje de la casa, así que bueno, vamos a dar pelea. En Tucumán a veces hay cosas que están tan mal que uno tiene que por ley buscar que se reglamenten cosas que debieran ser de sentido común, de buena fe y te diría casi del marco de la ética, ¿no? Que tiene que venir un funcionario nacional, usa una camioneta y encima se la roban. Así que fracaso de la política, fracaso de la ética pública y fracaso, por supuesto, de la seguridad en esta provincia que hasta el senador oficialista le roban. Continuamos ahora con más información y vamos a hablar sobre otra amenaza de bomba que hubo en nuestra provincia, en un establecimiento educativo. Y en esta nota ustedes van a ver reflejado la angustia que esta situación genera. Estamos hablando de algo que lleva más de un mes, con muchísimas amenazas de bomba en distintos lugares y con autoridades que todavía no pueden dar una respuesta que sea convincente, que sea certera, que sepamos qué es lo que está sucediendo. Esto también implica que los jóvenes dejen de tener actividades escolares durante toda la jornada, al margen de una movilización que va mucho más allá de un chiste o una broma que tiene que ver con los sistemas de emergencia que se ponen en alerta. Vean esta nota y yo les aseguro que la angustia de este director del establecimiento de la Escuela Técnica 1 la van a compartir. Son tristes días. Estoy enojado. Estoy molesto, 40 años de democracia, tengo que suspender la clase por algunos inadaptados sociales que no entienden que la salida es la educación. Y esta es la segunda amenaza de bomba en dos días. ¿Hasta cuándo, señores? El viernes a la tarde. El viernes a la tarde, correcto.
Quizás en su testimonio se reflejan muchos directores, directivos que observan este fenómeno de amenazas que se repiten, que son falsas, y pero que obligan a todo esto. Y se puede imaginar que no puedo jugar con la incertidumbre, son mis alumnos, mis colegas docentes. Son 1.100 alumnos, señor. ¿Qué está pasando en nuestra patria? ¿Qué le está pasando al pueblo? ¿Qué piensa usted? Y mire, hay un descontexto manifiesto, pero también hay un poco de suspicacia en esto, ¿no? No puedo echarle la culpa a nadie, pero sí te puedo llamar a la reflexión mirando a la cámara diciéndoles basta. Piensa en una patria mejor. La salida es la educación, no hay otra. ¿A quién le dice basta? A todos los que estén haciendo esto en forma, no sé, de diversión, de cualquiera fuera, no tiene ningún tipo de asidero, de respaldo en lo que están haciendo. ¿Cree que son alumnos? Desconozco, pero quien sea, lo llamo a la reflexión, por favor. ¿Había exámenes hoy? Sí, estamos trimestrales, pero no es motivo, señor, para hacer una denuncia y del tenor de lo que decía el texto de la amenaza de bomba. Si te digo que podés abrir tu cuenta 100% online y gratis, ¿qué cara pones? ¿Y que podés pedir online una tarjeta de crédito con un montón de beneficios? Todos ellos ya tienen su cuenta. Hacete cliente y mostrá tu sonrisa. Pensá en Macro. Abrí tu cuenta en macro.com.ar. Llegaron los verdaderos preciazos del mes a Comodín. Arroz Finca, 5-0 por 500 gramos, 269 pesos con 99 centavos. Fideo La Providencia, seleccionado por 500 gramos, 289 pesos con 99 centavos. Compra online en comodinencasa.com.ar y recibí tu pedido en el día. En Super, anclamos los precios. Contrata internet más televisión HD y llévate gratis HBO Pack más HBO Max más Paramount Plus más Universal Plus. Además, disfruta todos tus contenidos en Mio.tv, la plataforma streaming de Super. Llama ahora al 0810-222-2323 y no dejes escapar a los precios anclados de Super. Cuando estamos todos juntos, las cosas empiezan a pasar. Pasan los reencuentros, pasa una ronda de mate, pasan las emociones, pasan cosas buenas. Qué lindo es cuando estamos todos juntos. Porque todos juntos hacemos que las cosas pasen. Turismo Buenos Aires. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. ¡Viva la patria! ¡Viva! Cerveza Norte presenta Norte Rock 2023 y viene en banda bien picante. La Vela Puerca. Las pastillas del abuelo. Y Nicki Nicole. Pero también va a venir una banda que la rompe toda. Que se canta todo y agita como ninguna. Una banda que no se va a separar nunca. Y no es telonera de nadie, siempre es la banda principal. Viene la banda más nuestra. En el norte hay una banda que todas las bandas quieren venir a disfrutar. El 16 de septiembre tenemos show. Cerveza Norte, la más nuestra. En Tucumán somos azúcar, textil, limón, energía, alimentos, citrus, cogeneración y conocimiento. Aquí producimos electrónica, papel, minería, plásticos, etanol, autopartes, químicas, bebidas, harinas, especias, jabones y velas, sal, alimentos y software. Desde 1969 nos agrupamos y trabajamos para el crecimiento de la provincia, la región y el país. Somos la Unión Industrial de Tucumán. Para ser grande un país, hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor.
típica cara de cobro mi sueldo en Macro. Si sos empleado público y cobras tu sueldo con nosotros, disfruta beneficios exclusivos. Todos los miércoles tienes hasta un 40% de ahorro en supermercados adheridos con tu tarjeta de crédito Visa Macro. Y con Modo, los beneficios se multiplican. Sonreí, pensá en grande, pensá en Macro. Tengo un amigo que éramos muy unidos cuando íbamos juntos a la escuela. Íbamos a jugar al fútbol juntos, jugábamos en el mismo equipo. Empezamos a tomar cada uno su camino. Las veces que lo vi, era otra persona, no era él. Y un día me desperté una mañana y por medio de otro amigo en común que teníamos, me llegó un mensaje que se había quitado la vida. Y ese día se había drogado todo el día. Entro a su red social y veo su foto y la verdad es que no puedo creer. La droga es un problema de todos. Recta final en América Tucumán Noticias y nos ha quedado pendiente la nota del gobernador Juan Mansur, quien se ha pronunciado sobre las amenazas de bomba, tema que tocábamos en el bloque anterior. Personas nefastas que hacen cosas incorrectas fueron las declaraciones que tiene con referencia a esta situación de los establecimientos educativos principalmente. Asegura él que tienen rastros certeros sobre quiénes son. Son gente nefasta, digamos, que hacen cosas que no corresponden. Ahí ya hemos hecho todas las denuncias a la policía, está actuando la justicia. Ustedes saben que hay un área dentro de la policía y dentro de la justicia, inclusive a nivel federal, digamos, que tiene que ver con los delitos telemáticos, los delitos informáticos y todo esto. Y bueno, y ya hay pistas firmes, digamos, ya se están siguiendo pistas firmes de dónde salen estos llamados, cuáles son los teléfonos, dónde están ubicados. Y ahí no tengan duda que le vamos a caer con todo el peso de la ley, pero ahí, digamos, muchas veces excede la capacidad de respuesta informática que hay acá en la provincia, así que también estamos trabajando con expertos a nivel nacional para poder identificar de dónde salen estas llamadas anónimas que lo único que generan es zozobra y obviamente el caos que esto conlleva. Clima Zoom, pronóstico del tiempo para Tucumán. La jornada del martes presentaría cielo mayormente despejado en la provincia. Se esperan buenas condiciones por la tarde, con frío matinal y nocturno. Para San Miguel de Tucumán, se prevé temperatura mínima de 8 grados, con máxima de 24 grados. Pronóstico extendido. Para los próximos días, se esperan cielos mayormente despejados con ascenso de temperaturas. Para el miércoles, se prevé temperatura máxima algo cálida de 27 grados. Fresco matinal de 12 grados. El jueves, con temperatura máxima agradable de 25 grados y mínima fresca de 13 grados. El viernes, con temperatura máxima cálida de 30 grados y mínima de 14 grados. Refaccionado nuevo, ampliado, se agregaron servicios, se agregaron especialidades. Realmente esto es lo que siempre buscamos, ¿no? Acercar la salud a toda la gente. Y hay que intensificarlo, digamos, porque experiencias de estas se repiten a lo largo y ancho de toda la provincia. Este centro de salud tiene un área de responsabilidad de más de 10.000 personas. Digo yo, es mucho y es mucho el trabajo también que esto tiene. Por eso estamos muy contentos y obviamente redoblando los esfuerzos para seguir adelante. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, Juan Mansur. Nos despedimos agradeciéndoles como todas las noches por estar del otro lado, por elegirnos para informarse. Mañana vamos a reencontrarnos nuevamente en la pantalla de América para tenerles y llevarles a sus hogares toda la información de lo que ha sucedido. Los esperamos también aquellos que nos encuentran en la reiteración después de la medianoche. El saludo en esta emisión de día lunes para Florencia Aranaiz y su pronta recuperación.
Mi amiga la pego que se recupere pronto y gracias por habernos acompañado hoy. Tengan buenas noches y los esperamos mañana, como siempre, en casa, juntos, en familia y bien informados.